Orlando Fernández, periodista en el estado Lara, denunció el cierre técnico del ambulatorio de Bobare en Barquisimeto. El ambulatorio de Bobare. Bobare pertenece a la parroquia Águedo Felipe Alvarado del municipio de Ibarra, el municipio capital, que es Barquisimeto, su capital del estado Lara. Está distante de los centros hospitalarios de Barquisimeto. Por lo tanto, ese ambulatorio, que tiene miles de habitantes, familias de cientos de caseríos que recurren a ese centro asistencial, no puede ser que no tenga ambulancia, que no tenga medicina, que no tenga agua y que además pues el personal gane sueldos miserables. Y no conforme con eso, entonces no hay ningún tipo de posibilidad de que se le dote de lo necesario al ambulatorio de Bobare, que no es más del ejemplo del resto de la mayoría de los ambulatorios que conforman al estado Lara de las diferentes parroquias. Fernández aseguró que los profesionales de la salud fueron intimidados por los organismos de seguridad del régimen. ¿Sabe qué hizo el gobierno cuando las enfermeras protestaron reclamando insumo y colocando los cartelitos de que no se puede atender, no hay médico, no hay medicina, a las embarazadas no las podemos atender, etcétera, no hay agua? Bueno, llegó una patrulla en la tarde para ordenarles que quitaran los cartelitos, donde se dice la verdad, que en Bobare no hay un centro asistencial para miles de personas, como tiene que ser de acuerdo al artículo 83 de la Constitución. Ahí se viola el derecho a la vida y se violan los derechos humanos.